Hey, hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? How was good, your day? Teacher. And good? You? I'm good. I'm fine. Thank you for asking. How was your day? Was good? Yes? Yes, good. Okay. So if it was like that, there is no any problem then. So I'm glad to see you again, right? The ones that we are here and the ones that are gonna come in later on. Well, today we have one classmate that she was, well, bitten by a dog. We hopefully she will be okay for tomorrow, right? And nothing else is gonna happen to her. So be careful, right? If you have pets at home with the pets from the neighborhood, right? So try to be careful. Not all of the dogs are friendly. Not all of them are well trained, right? So some of the owners, they keep the dogs inside of the house and the dogs get stressed. And at the end, they are acting, we can say, like a kind of weird and not in a good manner, because they haven't had any interaction with any other people than the owner, right? So be careful, right? With any dog, right, that you see either in the streets or in your neighborhood with your kids as well, right? So be careful. So then we are gonna get started, and I would like to ask you your opinion if you would like to continue with the exercises from the present perfect and the simple past, or if you would like to move on, right? That it will be my question. Quería preguntarle si ustedes desean continuar con los ejercicios, con lo que nos hacen falta de lo que es el presente, perdón, el presente perfecto y el pasado simple, o si desean que continuemos, ¿verdad?, con lo que nos resta de la unidad número 4 para dejar mañana, pues, la unidad 5. No sé. I would like to continue to the exercises. You would like to continue with the exercises. Okay. Yes. Good. So we are going to continue with the exercises, and then we are going to move on with the rest of the topics that we had for this unit, which is going to be the last part, right? The adverbs of frequency or sequency, I'm sorry. The sequency adverbs. So let's see, I'm gonna share my screen with you at the moment. As you might be able to read in the WhatsApp group, they are requesting that we can have the virtual platform completed by tomorrow, right? So that's what we were discussing a couple of days ago, that yes, you need to have the virtual platform completed even before the module ends, right? So that is something that you need to remember every time. So every time that you are in a module, try to advance as much as you can, because most of the time in the middle of the module is when they start asking for the grades, and the grades are like the documentation in order to get enrolled in the next coming module. En este caso, ¿verdad? Como se dieron cuenta, nos pidieron a través del grupo de WhatsApp que avanzáramos la plataforma virtual, que por lo menos estuviera terminada en un 80% para el día de mañana, si no es que toda. Era lo que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Siempre tomen eso como algo, ¿verdad? En este caso, como una buena recomendación de avanzar tanto como ustedes puedan dentro de lo que es la plataforma virtual, a pesar de que todavía no se haya llegado a ese tema o a esa unidad, porque las notas es como, ¿verdad?, el pase adelante para el siguiente módulo. Entonces siempre eso lo hacen unas 2 semanas antes, ¿verdad?, o mucho antes de que el módulo termine. Entonces por esa razón ellos se los piden. Así que todo el tiempo traten ustedes de avanzar lo más que puedan, ¿verdad? De igual manera, ninguno de los compañeros facilitadores, ¿verdad?, le va a decir, miren, no hemos llegado a eso, miren, no hemos hecho eso, porque sabemos la importancia que tiene que se haga el topic
o que se haga el ejercicio sin que nosotros hubiésemos tocado o llegado a esa parte, ¿verdad? Así que cualquier cosa, avancen tanto como puedan, si pueden hoy en la noche o mañana durante el día, ¿verdad? A los que les hace falta un poquito. Así que vamos a comenzar entonces. So we have this one, right? The number 8. And we have this ending. Everything is more expensive this year. Which one do you think is the one that we should use? Present perfect or simple past? Present perfect. Okay, so how we are gonna do it? Ben. Prices. Mm-hmm. Have been. Have been. Mm-hmm. Why been? If we use this one, we are going to be forced to use the verb in this way. The prices or prices had been going up. Right, we are gonna be forced to use it, and in this one, it's not gonna be longer anymore. Present perfect is gonna be present perfect continuous. Right, acá en este caso, si yo utilizo un been, me voy a ver en la obligación de utilizar el verbo go en este caso, ¿verdad? Porque este es un go, casi no se mira el verbo go en forma ing. Y si lo hacemos en forma ing, ya esto ya no sería más presente perfecto, sería presente perfecto continuo, que es otra situación. Cuando ustedes vean el continuo, se van a dar, o el presente perfecto continuo, se van a dar cuenta que es una combinación de dos verbos. En este caso va a ser el verbo have o el verbo has, más lo que es el been, que en este caso nos va a estar sustituyendo el am, is, are o el verbo be en el mismo presente continuo. Y el verbo, el main verb o el verbo de acción, ¿verdad? En este caso se va a transformar en un gerundio con el ing. Como acá nosotros tenemos presente perfecto, entonces yo no puedo utilizar esta forma porque incluso acá perdería ya lo que es el sentido de la oración, porque un presente perfecto continuo, eso quiere decir que esto está imperativamente pasando en este momento, ¿verdad? Y va a continuar pasando en ese mismo momento por un periodo de tiempo indefinido. Entonces no podemos decir everything is more expensive this year, porque acá nosotros solamente estamos destacando que este año es el que está pasando. Y si yo utilizo este, puede que sea no solo este año, sino que el siguiente. Entonces por esa razón y por lo consiguiente que tengo de elaboración, acá no puedo utilizar este. Sí lo puede usar, porque sí se puede hacer, pero acá no podríamos. Así que tendríamos que quedarnos con el have gone, ¿verdad? Have gone up, acá en este caso. Así que let's be careful con eso. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque si le agregamos el been y tenemos otro verbo de acción, ahí sí hay un problema. Acá, a menos que tuviéramos be, sí, podría utilizar usted el been para que sea presente perfecto. Si no, se le va a hacer presente perfecto continuo. Así que, let's be careful, ¿verdad? Yo creo que el continuo no lo han visto, ¿verdad? El perfecto continuo. Si no me equivoco, no, ¿verdad? No. No, todavía no. Sí, todavía no lo van a ver. Creo que es un poquito más adelante. No sabría decirles en qué módulo, pero sí lo van a ver. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Siempre nosotros hablantes como de segundo idioma tenemos que preguntarnos el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo, ¿verdad? Principalmente en los tiempos es en qué momento, ¿verdad? ¿En qué momento yo voy a utilizar este tiempo?
o cómo voy a diferenciar un tiempo de otro, ¿verdad? Entonces, las pequeñas diferencias que hay, los marcadores de tiempo que cada uno tiene, cómo voy a identificar uno del otro, qué es lo que le sigue al otro, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Es lo que tenemos que siempre preguntarnos. Si a mí, ¿verdad? Como docente se me olvida decírselos, ustedes tengan la facilidad de, ¿verdad? Como sea la persona con la que estén, que si le gusta que levanten la mano, que si no hay problema con interrupción, ustedes siempre pregunten porque al final esas pequeñas cosas son como los life saviors, ¿verdad? De cómo yo lo voy a usar. So, try to remember that. So, this one, right? I'm tired. Walk 10 miles. Which one it will be here? Present perfect, past, or simple past? Past. Past. Why? Because the action end. The action end. Okay, are we sure that this action had ended? Do we have something that says that the action had ended? No. Right. So if okay, I perfect. Go ahead. Uh-huh. Present perfect. Correct. Yes. So it will be? ¿Cómo sería? We have walked. We have walked. Exacto. Aquí tenemos que tener otro cuidado. Si no tenemos un marcador que nos diga que la acción ha terminado, presente perfecto. Porque aquí solamente yo le estoy diciendo, estoy cansada, ¿verdad? Hemos caminado 10 millas. Y probablemente no solamente sean las 10 millas, sino que voy a caminar otras 10 más, ¿verdad? Entonces, en ese momento que ya llegamos a las 10, yo estoy cansada, ¿verdad? O la persona que está hablando acá está cansada. Entonces, si no tengo un marcador que me diga exactamente, mira, esto está así aquí, ¿verdad? O ya en este caso, ¿verdad? I am tired, right? Last day, por ejemplo, el día anterior, yo caminé, ¿verdad? O nosotros caminamos. Ahí sí. Veamos la siguiente. La 10. The Queen. In RAF helicopter last night. Pass. Pass. Muy bien. So what are we gonna do? Just add the D at the end, right? Is a regular verb. Solo vamos a agregar la D al final. Es un verbo regular. This one, right? It's a question. How long? How long that camera, right? Vicky have? For about a month. Okay. Which one do you think it is? Dice que aquí es un aproximado de un mes. ¿Verdad? ¿Cuál ustedes creen que sería? Present perfect. Okay. And how it will be this question? Continue. As Vicky had. How long has Vicky? Vicky had, right? That camera. Vicky. Okay, good job. So then we have the number 12, right? We are almost done, I guess. Yes, there are 20. So this one, right? The number 12, costume for our holidays, back from our holidays. Just come, right? How it would be. This one, this just. ¿Cuál creen ustedes que sería? Aquí tenemos una palabra bien importante, esta.
¿Qué les llama a ustedes con este just? El justamente. ¿Les llama a un pasado o les llama a un presente? Presente perfecto. Muy bien, presente perfecto, ¿verdad? Esta palabra es un determinante del presente perfecto, ¿verdad? Eso la van a encontrar mucho dentro del presente perfecto. So, how it would be? ¿Cómo sería? Yep. My friends. Have what? Came. Just came. Just came. Just come, came, back. Came. Seguros que es came. This is the verb, come. Pero en el pasado. Came. Ese es pasado simple. Pasado simple. Acuérdense que los irregulares tienen tres. ¿Cuál es el participle de come? You can search for it. ¿Cómo fue? Come. It's come. Come. Exactly. Come back for our holidays, ¿verdad? Recuerden eso, tengan cuidado, porque aunque la oración estructuralmente lleve la secuencia que tiene que llevar, pero si usted aquí me pone esto, automáticamente se la van a poner mala, ¿verdad? O si usted está hablando y dice, came, ay Dios, ahí nos reprueban, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Y cómo se van a aprender los verbos? Just only practice, ¿verdad? Practice, practice, practice. Hay que practicarlos. Okay, so you parcel what? The postman, what? Tell me. Talk to me. ¿Cómo sería acá? Pasado, presente, futuro. Past. Y una que está en past y una va a estar en presente perfecto. Ahí tenemos una pista. ¿Cuál sería la que va a estar en pasado y cuál sería la que va a estar en presente perfecto? Arrived. Arrived. Ok, ustedes me están comentando que acá sería arrived, este. Así. Has arrived. Ok, alguien me dice has arrived. Ok. ¿Qué dicen ustedes en la primera? ¿Presente perfecto o pasado? Pasado. ¿Por qué? Because in the last sentences it's the donde la pista es ago for me. I don't know. For you. Okay. Alguien me dice, ¿verdad? Si usted me dijo algo importante y la compañera nos acaba de comentar algo bastante importante. Gabriela, right? Vaya, fíjense que acá. En este caso, en la primera es presente perfecto, porque le dice, ¿verdad? Aquí el paquete ha llegado. Ahí, simple y sencillamente, no tenemos otra cosa más
que nos digan, mira, este llegó hace tanto rato, llegó hace tales horas o cosas así. Entonces, no tenemos ningún otro indicio, más que solamente sabemos que el asunto nos llegó, ¿verdad? Eso ya, that's it. Llegó y llegó. Pero en la segunda oración sí tenemos algo importante. Aquí le está diciendo. Y ya le está marcando el tiempo en el que eso ha llegado. Entonces, como ya nos está marcando el tiempo, nos está diciendo en qué momento, hace cuántas horas llegó. Por lo tanto, este sí es pasado. Porque que el cartero lo haya llevado, desde el cartero lo llevó, pasaron tantas horas, pero el paquete ya llegó, ¿verdad? Entonces, acá sí se puede utilizar el pasado. Entonces, sería ¿cómo? Bring es... ¿Cuál es el pasado de bring? Brought. Brought, right? Brought it 2 hours ago. So be careful on that, right? So let's see this one. What about this one? ¿Qué tenemos del número 14? Has been. Has been, right? Muy bien. ¿Y por qué escogieron has been? Cuéntenme. ¿Tienen horas de estar en la computadora, pero puede ser más tiempo el que vaya a pasar en ella? Correcto, sí. Ahorita, hasta ahorita, ¿verdad? Le hemos contado 2 horas. Y las que nosotros le hemos contado, porque probablemente desde mucho antes esté ahí. Entonces, por esa razón, es presente perfecto, ¿verdad? So, this one, right? Veamos, the number 15. Which one do you think? Okay. If you see me moving, right, don't think that I'm hesitated or I'm just desperate or something. I'm used to be moving a lot. Si ustedes me ven que me muevo, no piensen que estoy desesperada o nerviosa o algo por el estilo, sino que ya es mi personalidad, no me puedo estar quieta. Lo lamento. Ok. El número 15. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Todo en presente simple, perdón, en presente perfecto o todo en pasado simple? ¿O vamos a tenerlo en una y una? Okay. Have lived. Have lived. Okay. Si nos hace sentido. Y la segunda. Y la segunda Have been. Have been también. Okay. ¿Qué dicen los demás compañeros? En esta, antes del pero, en esta, ¿estas personas siguen ahí?
donde estaban anteriormente esos 10 años? ¿Será que siguen ahí? No, es fácil. Antes de ese pero, ¿verdad? Porque ahí tienen un pero, el but. ¿Será que ellos siguen ahí? ¿En esa ciudad que estuvieron por 10 años? ¿O será que ya? ¿Qué dicen ustedes? In past, I believe. En pasado simple. Ellos ya no están ahí. Simple y sencillamente ya no están ahí porque tenemos un contexto acá. Le dice a alguien, ah, digamos, creo que esto es, si no me equivoco, sería England, ¿verdad? Si no me equivoco. Pongamos que Escocia, digamos así, ¿verdad? Para irnos por el lado de Inglaterra. ¿Qué va? Digamos allá en San Miguel, ¿verdad? Digamos que en San Miguel vivimos por 10 años, ¿verdad? Pero nosotros hemos estado en San Salvador por los últimos 2. Entonces acá ellos ya no están más en San Miguel. Se vinieron para San Salvador estas personas, ¿verdad? Así que be careful. Be careful, right? As well, it's not only just to see what do you have, right? No solamente es de ver lo que tenemos. Porque si bien es cierto, este for es, en este caso, cuando nosotros identificamos presente perfecto, acá no está siendo utilizado como un time marker, ¿verdad? Sino que como una preposición de tiempo. Y lo mismo, ¿verdad? Pasa con este for de acá, de los últimos 2 años. No están utilizados como unos time markers, están utilizados como preposiciones de tiempo. Entonces, no son time markers. Tenemos que aprender a diferenciar un poco cada uno de ellos. La mayoría de los time markers van así, ¿verdad? O simple y sencillamente nos dicen the last month, right? Or about a month. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado allá. So, pero muy bien, lo hacen muy bien, ¿verdad? So let's see the number 16. What do you think? For ages, it says, right? For ages. Centurias, ¿verdad? Permítanme un segundito, quiero beber agua. Ajá. ¿Qué pensarían ustedes acá? Dice que han mantenido una fiesta desde, ¿verdad? Aquí cuando alguien dice hechos, pues un tiempo inmarcable, ¿verdad? Haven't. We have not had. Muy bien. Excelente. Bien hecho. Mi tema. Y la número 17. ¿Qué me dicen de la número 17? It's only a year old. Dice que el carrito de la chica, ¿verdad? De la hermana de esta persona, tiene solamente 1 año, ¿verdad? Que al parecer ellos lo adquirieron. Pero, y miren acá. Aquí sí tenemos un marcador de tiempo. ¿Cuál sería?
Past. Past. Already past. Okay. She has already crashed. Crashed it, right? Yeah. Aquí le pueden hacer un linking y pueden decir crashed it. Y ya se van a unir a las dos palabras. She has already crashed it. So, el already, para que ustedes lo vean así, el already acá, como estamos viendo este marcador de tiempo, esta palabra already, todo el tiempo va con los perfectos. Casi siempre se identifica más que todo con los perfectos. Donde vean ustedes un already, ahí va a haber un presente perfecto en su cualquier índole. So, en este caso, la palabra already siempre se va a posicionar en medio de lo que es el auxiliar y el verbo. En general, ahí se va a posicionar, ¿verdad? A menos que haya algún cambio, puede posicionarse, pues, a lo último, tal vez, después de una coma, ¿verdad? Solamente para destacar la situación, pero no siempre. Entonces, se va a posicionar, por lo general, o estandarizado, ¿verdad? En este caso, en medio del auxiliar y del verbo. Siempre como denominante de los perfectos. So, the 18, which one do you think? The 18. The verb, it is a regular verb. Just for you to know. Teacher, what is the meaning of that verb? Wrong. Si no me equivoco, fíjese que es rondar. Pero déjeme doble confirmar al buen español de la España, ¿verdad? En este caso, es lo que en nuestro buen salvadoreño diríamos rondar, ¿verdad? Y rondar es andar. Y en este caso, al buen español de España, sería recorrer, vagar o deambular, ¿verdad? O moverse, dependiendo de la situación, o caminar, ¿verdad? Entonces, nuestro español latino sería los dinosaurios rondaron la Tierra hace millones de años. Y en el buen español de España, ¿verdad? Sería los dinosaurios caminaron la Tierra hace millones de años, ¿verdad? Millones de años atrás, traduciendo todo. O deambularon, ¿verdad? Podría ser así. Así que tenemos esas pues traducciones, ¿verdad? Una a nuestro buen latino, las otras ya más elegante, ¿verdad? Como dice el señor Simpson, qué elegancia la de Francia, ¿verdad? Do you not like the Simpsons? ¿No le gustan los Simpsons? I love to see the Simpsons, right? So, ese es el verbo, run. Y es regular. So, en esta, ¿cómo sería? ¿Qué piensan ustedes? ¿Presente o pasado? In past. Uh-huh. In past. Yes, right. Y como es un verbo regular, va a ser run. Right? Y ahí está. First time that you see the verb. Es la primera vez que ven el verbo, chicos. Yes. Yep. Okay. I see. All right. So that is something good, right? So you won't forget it because it's not really common. Get accustomed to not common verbs. And that hay que acostumbrarse a los verbos no comunes. Bueno, en el examen estandarizado, que al final es la meta, ¿verdad? O debe de ser la meta de todos, tomarlo.
la mayoría de lecturas que vienen son párrafos bastante, bastante pequeños. Sí, son pequeños, pero más que todo vienen de este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando digo de tipo de cosas, son como artículos científicos, cosas así, ¿verdad? Que los dinosaurios aquí, o que si una cosa o la otra, ¿verdad? Que si arte, que si ciencia, y todas esas cosas. Entonces, hay que empaparnos un poquito de Uncommon Birds, y hay que empezar a leer un poquito más para poder tener una idea de lo que puede significar, ya teniendo una idea de lo que estamos leyendo en el párrafo, ¿verdad? Meaning from the context, se llama eso, el significado del contexto. Entonces, es una buena táctica, como les digo, es una buena táctica para tener una puntuación alta, porque en la lectura y en el listening es donde uno más puede aprovechar, porque los demás sí son un poquito tediosos, y por una media cosita le anulan el examen a uno, ¿verdad? Así que be careful, hay que tener cuidado. So, veamos la número 19 para ir finalizando. ¿Qué piensan ustedes? Ahí tenemos otro marcador de tiempo, miren. Cuando les dicen today, les están hablando en un presente, en un pasado, en un futuro. Present. In present. Y si ya tenemos el jet, nos abona a que es un present. Perfect. Perfect. Right? So, has not what? Right. Jet today. Right? You see? Okay. So let's see the last one, the number 20. Which one do you think? Tenemos otro marcador de tiempo ahí que está bien presente en esta situación, ¿verdad? Era número 20. Past. Entonces, ¿cómo le haríamos? Did you, what? See, saw, seen. Which one? See, saw, or seen? Which one? Yes. Saw. Uh-huh. Veamos, alguien me dijo sí, porque por ahí le vi la, sí, la expresión a Gaby, y también escuché una que alguien me dijo so. Ajá. Which one it is? See. Okay. Did you see? Did you see, right? So, in this case, in the simple tenses, right, whenever you are having the present of a auxiliary, you don't have to change the verb. Every time that you have an auxiliary, the verb is gonna go in the base form or the infinitive form, the way that you want to see it, right? The auxiliary is the one that is going to tell us which is the tense that we are talking, right? However, this is not happening with the present perfect, the past perfect, or the present perfect continuous. So in the perfects, the denomination of the perfects is that they are going to have the verb have as an auxiliary in all of the time, or most of the time, depending on the tense or the perfect tense that you have, you are going to have the verb either in gerund form or in the past participle form. However, the simple ones, they have that rule. If you have the auxiliary, the verb is going to be always in the base form. So, tengamos cuidado, ¿verdad? En la mayoría de los tiempos simples, en este caso que utilizan un auxiliar, el auxiliar es el que a usted le está diciendo qué tiempo es el que usted está hablando. Por lo tanto, su verbo siempre se va a mantener en forma base en la presencia de un auxiliar. ¿Dónde están los auxiliares? Los auxiliares se van a hacer presentes solamente en las preguntas
y en las negaciones. Ahí es la única manera que usted va a tener un auxiliar en los simple, en los, en este caso, ¿verdad?, en los tiempos simples. Por caso contrario que nosotros tenemos dentro de los perfectos se les conoce así porque utilizan todo el tiempo el mismo auxiliar, ya sea es el have, toda la vida, ¿verdad?, en cualquiera de sus variantes, ya sea have o has. Con la única diferencia que bien, dependiendo del perfecto que usted esté utilizando o va a tener el verbo en pasado participio, lo va a tener en forma ing o bien y simple y sencillamente, en este caso, se va a volver a poner en pasado participio, ¿verdad? Entonces, de igual manera, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, ahí solamente recordar eso, ¿verdad? Recordar eso de los presentes o de los simples para que ustedes lo puedan utilizar con respecto al auxiliar en ellos. Pero caso contrario, lo hacen muy bien y felicidades, ¿verdad? Porque todo el tiempo, pues, avanza, ¿verdad? De a poquito, pero es progreso. So, let's see. Questions so far. ¿Preguntas? No, teacher. Good. So, vamos a continuar. Before that, I can present to you what we have for today, right? We are gonna have a listening. The listening doesn't have anything to do with this. El listening ahorita no tiene nada que ver con esto. We are gonna listen a recipe. I wish that you can take notes, right? So if you are able to listen, what is the recipe? What are the ingredients? And what are they preparing, right? Whatever information that you are able to get from the audio, it will be more than welcome to be received. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar un audio. El audio es acerca de una receta. Deseo que ustedes puedan escribir tantos detalles como puedan acerca de lo que van a escuchar. Por el propósito de que es solamente para que ustedes lo escuchen, lo vamos a repetir dos veces y la tercera vez ya con el screen, ¿verdad? Si ustedes logran tomar qué es los pasos que están haciendo o si logran en este caso, pues, los ingredientes o de lo que nos están mencionando dentro del audio, cualquier información va a ser más que bien recibida, ¿verdad? No tengo una pregunta en específico, pero solamente quiero ver cuánta información ustedes pueden tomar de un audio. So, we are fine with that. ¿Estamos bien con eso? Yes. Yes. Okay, good. So, I'm gonna change once again to this right to my whiteboard, and I'm gonna play the audio. Don't even pay attention to this, right? No le pongan atención a estas oraciones, sino no, pues no vamos a escuchar bien el audio. So let's see. Vamos a ver. Sure. Page 25. Are you able to listen? Yes. Yes. Okay. Yes. Page 25, exercise 9, perspectives. Family cookbook. Part A. Listen to this recipe for Elvis Presley's favorite sandwich. Do you think this is a healthy snack? Peanut butter and banana. 3 tablespoons peanut butter. 1 banana, mashed. 2 slices of bread. 2 tablespoons butter, melted. First, mix the peanut butter and mashed banana together. Then, lightly toast the slices of bread. Next, spread the peanut butter and banana mixture on the toast. After that, close the sandwich and put it in a pan with melted butter. Finally, fry the bread until it's brown on both sides. Okay. Once again, right? Page 25, exercise 9, perspectives. Family cookbook. Part A. Listen to this recipe for Elvis Presley's favorite sandwich. Do you think this is a healthy snack? Peanut butter and banana. 3 tablespoons peanut butter, 1 banana, mashed, 2 slices of bread, 2 tablespoons butter, melted. First, mix the peanut butter and mashed banana together. Then, lightly toast the slices of bread. Next, spread the peanut butter and banana mixture on the toast.
After that, close the sandwich and put it in a pan with melted butter. Finally, fry the bread until it's brown on both sides. Okay, so let's see what you were able to get from that. Cuéntenme. Da la receta de un sándwich que le gustaba a Elvis Presley. Yes, that's correct, right? Do you have ingredients? Dice que menciona la banana, la mantequilla de maní, dos rodajas de pan. Okay. Que primero hay que mezclar la mantequilla de maní, algo así dice, con la banana. Luego tostar las rodajas de pan. Okay. Luego dice, no sé si ponerle la mantequilla de maní con la banana. Okay. We'll see, right? Very good. Uh-huh. Y al final, como que hay que ponerlo a... No sé si a, no, no entendí muy bien si a freír o algo así, pero dice okay. Al final, algo así. At the end, right? Something like that. Good. Yes, it's something like that. Excellent. That's wonderful. Does someone else have anything else or something different? Alguien más que tenga algo más para la redundancia o algo diferente? No? Or yes? No. All right, so let's see, right? Let's see the script then. Vamos a los scripts, right? So here we have, right, the sandwiches, right? So at the same time that we are a listener, right? So let's try to put this one in order, right? And we are gonna do it later. So let's listen it once again. Page 25, exercise 9, perspectives, family cookbook. Part A. Listen to this recipe for Elvis Presley's favorite sandwich. Do you think this is a healthy snack? Okay, so you see it? Sweet sauce onto brown in both sides. So which one it will be the first one in this? Picture 1, 2, 3, 4, 5. Let's number them like that. 4 is the first. 4 is the number one, right? Good. Yes. So then, number one is 2. Number one is 2. Good job. And then? 3 is number 3. The 3 is the number 3. Okay. And 2 or 5. Ambos son el mismo paso. Yeah. Yes, to fry the bread until it's brown in both sizes, right? In both the sizes. Good. So what do you think about this snack? Would you like to do it at home? Would you like to taste it? No? Yes? What would you like to change? ¿Qué piensan ustedes acerca de este snack? ¿Lo haría en mi casa? No. No, guacala. Yeah, the rest. Yes, of the I like it. I would like to try it. You would like to try it.
Yeah, well, what I was used to do, right, or what I like to do is have two slices of bread, right, in one side, the peanut butter, and in the other side, a jelly, right, having then a banana, right, and a sliced banana, and as well, Oreo cookies, right, for morning. So I love to do that. It's delicious. Actually, the peanut butter, it sounds like a kind of weird, but it's something delicious, right? It is delicious. At the very beginning, I was like, no, I won't taste that. But yeah, at the end, I like it, right? Not like this, but in a different way. So, a mí lo que me ha gustado, lo que, bueno, me gusta, ¿verdad? Es, igual, es un sándwich. De un lado, la mantequilla de maní. Y del otro lado, la jalea. Y ponerle una banana en rebanadas. Y galletas Oreo, ¿verdad? So, it sounds like a booster, right, of sugar there. But actually, it's delicious. Es bastante, bastante bueno. Sabe muy bien. And I don't know if you have the taste this type of booster as well. To the coffee, right? Whenever you are just doing the mix for the coffee, place there a Snickers chocolate. So if you place there a Snickers chocolate and you just melt it with the mix that you have for your coffee, it tastes really good as well. But it's a big booster of the, sugar, right, in the morning. This is just in case, right, that you feel like a kind of down. And if sugar is grafted to you, you can try that. Otra cosa que solía, o a veces hago, ahora no lo hago todo el tiempo, es a la mezcla del café, ponerle un chocolate de esos Snickers, mientras está, ¿verdad?, con el agua caliente, usted lo diluye, y queda, sabe muy bien, la verdad, sabe muy bien, y pues... Ahí tenemos un buen booster de energía, right? So if you can try it, go ahead and do it. If it is not, no. But these ones are like common snacks, right? In the United States, most people like this, right? So they have this as a snack in the morning or in the afternoon, or they eat this, right, as a breakfast. So do you have any questions regarding to the vocabulary? ¿Tienen ustedes preguntas acerca del vocabulario? Yep, no. Yes, yes, is lightly. Lightly. Then lightly. 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 Uh-huh. Lightly. This one. What the does, one that uh-huh, uh-huh. What does what, oh, does, what mean? Does it mean? Ligeramente. Uh-huh. Ligeramente. Okay. Mm-hmm. Y tueste, dice las rebanadas de pan, ligeramente. O sea, no bien tostadas, sino que medio tostadas, por decirlo así. En nuestro buen español sería, no lo tostes mucho, tostalo medio, le dice uno así, ¿verdad? A la persona, como queriendo darle una idea de que no bien tostadas, sino que en un término medio. Aquí sería ligeramente, ¿verdad? Pero usted puede decir, no, eso es estar lo medio, ¿verdad? Likely. ¿Alguna otra que ustedes tengan? ¿No? ¿Todo good? Okay. So, in these last 5 minutes, right? En estos últimos 5 minutos, we will try to cover this. Here we have the sequency adverbs. As you might be able to see here, these sequency adverbs are first, then, next, after that, and finally. So in the first, so you can add there, you can add second and third, then you can go with next, with then, next, after that, you can use after that more than once. And finally, definitely is going to be for the last step or anything that you are describing a sequence of, right?
So in these ones, you can add them or use them on demand, depending on what you are trying to describe. Most likely, these ones are going to be steps that you are trying to give to someone. As you might be able to see there, you are not using a subject, you are just using a busy verb, which is mean that you are just giving the indication of what the person is going to do. So here, for example, if you want to someone walk straight, you will say, first, walk straight, right? If you are giving the instructions, then turn around, for example. Next, just walk to your left. And after that, you will see the building. That one, it will be like giving directions. Here, we are gonna be given, for example, recipes, right? What they need to do first in a recipe. So that's the way that you can use sequence adverbs. En los adverbios de secuencia, ¿verdad? En estos adverbios de frecuencia, usted puede agregar después del first, puede agregar el second y tercero. It can be secondable or thirdly, or simple second and third. En este caso se utilizan a demanda. Acá nosotros le vamos a ver con lo que es pues recetas, pero también son utilizados para dar direcciones. El ejemplo que yo les ponía. Primero, ¿verdad? Camine así, luego se va a ir de este lado, después de eso va a haber tal cosa. Dependiendo de la dirección que usted esté dando, ahí ayudan los adverbios de secuencia, puesto la persona tiene que seguir ciertos pasos para llegar al lugar. O en este caso, si usted va a estar dando instrucciones acerca de un proceso en su trabajo, por ejemplo, primero, ¿verdad? Tenés que ponerte el equipo de seguridad, ¿verdad? Si, digamos, trabajan en una planta, el equipo de seguridad. Después, tenés que presentarte con tu jefe, por ejemplo, y después de eso, tal cosa. Si ustedes se fijan, cuando están utilizando adverbios de frecuencia, no tenemos un sujeto. ¿Verdad? No hay un sujeto acá determinado tal cual que vaya a decir tú, ellos, nosotros. Si fuese necesario, puede agregarlo, pero por lo general, después de un adverbio de frecuencia, va el verbo a secas, ¿verdad? Solamente el verbo como ustedes lo pueden ver ahí. First mix, then toast, next spread, after that put, and finally fry. Entonces, solamente va el verbo. Estos verbos se conocen como verbos mandones, ¿verdad? Les dicen busy verbs, porque simple y sencillamente yo no tengo la necesidad, ¿verdad? Es como un comando que le estoy dando a la persona. La persona ya sabe que es ella o él el que tiene que ejecutar la acción. O si estoy hablando con un grupo, de igual manera, el grupo sabe que tiene que ejecutar la acción. Entonces, después de un adverbio de frecuencia, por lo general ustedes van a encontrar solamente un verbo, claro, un verbo de acción, dependiendo de lo que ustedes vayan a utilizar. Punto importante a recordar, ¿verdad? El adverbio siempre va a modificar el verbo. Hay adverbios de toda clase. Como los tenemos en el español, también los vamos a tener en inglés. Los de secuencia son uno de ellos. Y si ustedes recuerdan cuando estudiaron el presente simple, se deben de acordar de los frequency adverbs, de los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Son otros. Entonces, todo aquello que lleve adverb, le add, ¿verdad? Como dice acá la palabra, ad, de add, de agregar algo al verbo. Entonces, en su definición, lo que tienen ellos es que modifican al verbo. ¿Y cómo lo modifican? Cuando yo ya digo first mix, entonces eso quiere decir que ese mix no puede ser ni al final ni en medio, sino que simple y sencillamente me está diciendo que ese mix ya va a ir al principio, ¿verdad? O es como cuando yo digo, I always wake up early. ¿Qué es lo que se always está modificando? El wake up, ¿verdad? El verbo levantarme, porque es una acción que yo repito día a día, ¿verdad? El always, without exception, sin ninguna excepción. Entonces, siempre recordemos eso, ¿verdad? Es importante recordar, como les decía, el por qué, el para qué y quién es el que está haciendo la acción. Entonces, esos serían los sequence adverbs, ¿verdad? We are almost about to finish. Estamos a punto de terminar.
So in this case, tomorrow, I'll try to cover this part, the last part, in studying unit number 5. Voy a intentar cubrirles esta parte, la última parte, y comenzar la unidad 5. La unidad 5, como se habrán fijado, es bien chiquita, es bien cortita, solamente trae el grammar focus. Así que, pues prácticamente creo que la vamos a alcanzar a terminar. Y si no, el lunes, mitad y mitad, ¿verdad? Final test y mitad de la unit number 5. Por favor, completen su plataforma, no lo olviden. Si tienen preguntas, yo estoy disponible desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Hasta como a las 9 y media, 10 de la noche. Si algún ejercicio les está dando problemas, por favor avísenme, pero no lo dejen pasar, ¿verdad? Así que eso sería todo. Cualquier cosa, estamos a la orden. Cuídense mucho, pasen buenas noches. Gracias por conectarse y pues espero verlos mañana, ¿verdad? It will be Friday. Take care, my friends. Good night. Bye, teacher. See you. Bye. 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 See you. Rest and relax. Good night. Bye.